Hay con Paraguay y no Bolivia y Guareta en Divilla. Además, Opa Ñora no. Opa, Mbay, Omo Cañón, Tintan. Además, Opa Jeco Peguaco, Tintan, Tanta, para vete, puta. Tapen no hoba, un daro heongue, o lloramos como pelicaria. Cúse pe, hay nunca. Yepe atareando con un daro heongue, boliviano, o mano, o yuca. El Paraguay queda allá, y para este lado es Bolivia. Antes hubo un cataclismo provocado por los blancos. Se pelearon. Muchos se mataron por defender nuestra tierra. Esa fue la contienda de antes con los paraguayos. Fue un gran desastre, porque muchos murieron en eso. Jóvenes murieron. Aquel desastre nos sumió aún más en la pobreza. Era un gran conflicto, por cuyos motivos recién nos vamos estableciendo de nuevo. En 1925 llegaron los primeros oblatos al Chaco, en la zona del Pilcomayo, y es el primer lugar de trabajo en total en América del Sur. Y ese fue a responder a un pedido del presidente Saavedra de Bolivia en 1924, que hizo a la propaganda FIRA en Roma. De hecho, hoy sabemos que era una forma de asegurarse esta tierra, porque era tierra, digamos, de nadie, desde el punto de vista de los no indígenas, ¿verdad? En el mismo tiempo, también el gobierno del Paraguay había pedido misioneros a la propaganda FIRE. Los paraguayos consiguieron a los misioneros salesianos, vinieron por La Paz o por Argentina a esta zona del Pilcomayo. Entonces manejaban dos mapas diferentes en la propaganda FIRE. Un mapa que tenían los salesianos, donde figura Paraguay hasta Parapití. El mismo mapa tenían los oblatos, donde figura Bolivia hasta Asunción. Es decir, cruzando el río Pilcomayo era Bolivia. Entonces los oblatos llegaron a Bolivia. La misión de Pilcomayo era Bolivia. El pedido del presidente Saavedra dice para civilizar a los indios salvajes.
Ese era, digamos, el anzuelo que echaron como para pedir a los oblatos. Seré Justo Mandiri, Isosopegua. Me llamo Justo Mandiri, soy del Isoso. Nací en una humilde aldea de Aguaraigua, en tiempos de las algarrobas, en la época de los fuertes vientos y el sol quemante, cuando las polvaredas no dejan contemplar el horizonte. Allá desde niño escuché de la gente que contaba del gran cataclismo que hubo, y decían que los paraguayos hablaban casi la misma lengua que hablamos nosotros. También decían que no sabían los motivos que originaba aquella guerra. Nuestra gente de aquellas épocas no tenía los límites de sus territorios, y por esa razón no sabían lo que es una frontera. Pero cuando entraron los blancos, ellos ya limitaron su territorio hasta donde les pertenece, y de ahí surgió lo que ellos llaman frontera. Nuestros ancestros tampoco conocían lo que es la bandera. Y todo fue por las costumbres de la gente blanca que en esa época eran desconocidas por nuestra gente. El conflicto se originó por lo que los blancos llaman frontera, ya que cada uno de los gobernantes de ambos países quería ampliar su territorio. Mucha gente murió, hombres, mujeres, niños y ancianos, gente que moría de sed, de enfermedad y con armas de fuego. Todo fue una especie de un gran cataclismo que afectaba a todos. Y aquella gran tragedia hace que en cada pueblo se pierdan muchas cosas y como consecuencia deja a los pueblos sumidos en la pobreza. Yandeva, Desi, Misia, Cuñaneta, Baira Soyucaba, Uwe Oyucaba, Boca Peomanoa, Oiko Maemen Watuizagueva, Opaetepegua, Jaimajoca Cañente y Uba, hasta Oe Ome, Tentaneta, Parabete y Cubaera, Jocua Jocua Guico, Tenta, Parabete, Oputa.